estudio para sentirse uno tranquilo, para relajarnos. ¿Algún mensajito que te nazca en este momento del corazón? Que vengan a visitar esta reserva agroecológica porque es algo espectacular. Bueno, muy buenos días a todos. Hoy estamos acá desde un sitio espectacular. Como les había prometido en otros episodios anteriores, hoy vamos a estar continuando en ese trasegar del río Claro y de lo que en su recorrido genera, que es prácticamente mucha biodiversidad. Aquí nos está acompañando en estos momentos José. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Bien o no. Gracias a Dios. Hoy vamos a tener la fortuna en esta Reserva Agroecológica Los Monos de poder disfrutar y deleitarnos un poco con la magia natural que hay en todo este entorno. Literal, terrenos llenos de mucha vida, de cultivos, de personas como Don José que le ponen empeño a todo lo que hacen. Así que no te despegues porque literal, esta aventura apenas está iniciando. Vamos a ver qué nos depara este pequeño paraíso en donde vamos a ir a descubrir o a explorar o a compartir más bien una hermosa cascada. Déjale la raíz de ese palo. También se posan ahí. Vea, esta raíz es de medio palo. Cami, pero usted conoce mucho de acá. Mi nombre es María Camila Cárdenas Cárdenas. ¿Y cuántos años tienes, Camila? 13 años. Cami, ¿y qué es lo que más te gusta de todo este paraíso en donde tú vives? ¿Qué es lo que más te encanta? La cascada, los ríos, todo aparentemente.
todo aparentemente. Sí. ¿Y qué es lo que más disfrutas en las mañanas? ¿Qué te encanta hacer por las tardes? ¿Cómo es tu día a día? Yo más que todo tiro baño en la piscina, porque en la cascada como no hay quien me acompañe, o al río, entonces en la piscina me acompaña siempre, por ejemplo, mi mamá tira el baño, mis papás, o cuando hay gente. Ajá. Uh-huh. Ah, ¿y qué tal te parece los turistas que vienen acá? ¿Cómo son normalmente esas personas? Son amables. Muy contentos del lugar. Sí. Y a mí me gusta la gente que hable. Sí. No la gente callada. Los callados, qué pereza. No, no me gustan casi. Bueno, uno sí, normal, porque... Pero yo a veces les busco charla aunque no me busquen a mí. ¿Y qué estás estudiando? ¿En qué año estás? En séptimo, gracias séptimo. A Dios. ¿Y cómo te ha parecido el estudio? Muy bueno, porque uno tiene que estudiar para ser alguien en la vida. ¿Y qué quisiera hacer en la vida? Quisiera ser guía turística o cantante. Bueno, antes quería ser cantante, pero ya como vi que me gusta más ser guía, andar con la gente. Y voy a estudiar también de las plantas y los insectos que hay por acá. Ah, ¿ya conoces mucho de las plantas y los insectos? Todavía no es. Ahí vamos. Ahí entre más tiempo voy aprendiendo más. Mis tíos y mi papá me están enseñando. ¿Sí? Ya casi vamos a llegar a la cascada de los monos, un pequeño paraíso escondido en medio de una exuberante naturaleza. ¿Algún mensajito que quieras darle a las personas de lo que te nazca en este momento del corazón? Que vengan a visitar esta reserva agroecológica porque es algo espectacular. Años comenzamos con decir, bueno, esto hay que meterlo en el tema de turismo, cuidar, reserva. Hace 6 años que montamos el kiosquito, la piscina. Aquí tenemos más o menos en la finca, más o menos 100 o 120 hectáreas de finca. Más o menos el 70% lo tenemos en protección, o sea, en reserva. Y con el otro 30%, entonces, ya la comida, subsisten y se dedican pues como al sí, tema señor, de la economía. De la economía, un poco ganadería, que el frijol, que la yuca, el plátano, el arroz que lo tenemos ya en la canasta. Arroz. Increíble estas tierras dar arroz. Las gallinas criollas para los huevos y el sancochito. Ah. Cerditos, unos 4 o 5 cerditos en la cochera para la familia y a veces venderle a los amigos por ahí también, o sea. Ese es como el tema que se maneja acá. Buscan mucho ser autosostenibles sí, y sustentables, obviamente, para con la gente también. Eso es lo que queremos nosotros con este proyecto, demostrar, porque a veces decimos, yo tengo una reserva o quiero tener una reserva y no quiero tumbar nada, o sea, talar nada, y voy a traer todo del pueblo de Jerusalén o de Medellín. Entonces ahí, yo diría, para mí, no tendría ninguna gracia porque no había una dinámica. No tiene sentido. No haría sentido. En cambio estamos conservando una reserva que tenemos, que la pusimos agroecológica, lo menos que se llama, y estamos manejando el tema de la comida acá, tratando de llegar a sostenernos acá con la familia. El tema de la alimentación es muy poco lo que tenemos que traer de fuera, y es algo pues como muy normal también, y se da de manera natural, puesto que somos personas del campo. Claro. Y realmente la tierra es quien nos abastece de tantos alimentos y tantos frutos. Es la que nos da. Hay una cosa que decía mi papá, que hay gente que dice, hombre, la tierra se cansó. No, la tierra nunca se ha cansado. Los que nos cansamos fuimos nosotros de trabajar. La tierra, cada hora que usted la are y usted le siembre, ella le da. Hay que aporcarla así, ruciarla. La pero tierra. Ella le da todo, no lo da la madre tierra. Como las relaciones. Hay que mostrarles mucho cariño para poder que la puedan. Es como el amor, sí, eso es el amor. Entonces yo digo, hay que darle muchas gracias a Dios por permitirnos estar en este paraíso. Y hoy poder decirles y mostrarles al mundo esta reserva que tenemos acá y estos humildes servidores, ahí como el que le habla José Cárdenas. Bueno, sin más preámbulo, les voy a mostrar este maravilloso lugar, accesible para todos. Este parche es familiar, tal cual, ni más ni menos. Ahí les va.
Bueno, ¿y qué tal les pareció pues esa hermosa cascada? Una pequeña caminata, aproximadamente unos 10 minutos, no más, sin tanto esfuerzo físico realmente, y apenas para desconectarnos un poco en medio de esta hermosa naturaleza realmente. De aquí entonces vamos a coger hacia otro atractivo de esta hermosa zona de reserva forestal. Entonces vamos a avanzar hacia el río y vamos a mostrar un poquito lo que son las playas de este espectacular paraíso natural. Eso sí, esto sí es nuevo para mí. Ay, sí. Y es que huele, de verdad. Ay. Y yo no soy de tomar licor, pero sí. ¿Esto cómo se llama? Anís. ¿Anís? ¿Así es el anís? Así es, puro anís. Nosotros le llamamos la mata de anís. Increíble, yo en mi vida he literal sido, digamos, de muchos gustos del licor, pero nunca me imaginé en tantos años conocer la matica de anís. Increíble. Y aquí preciso en esta zona, en la reserva. Esto es lo bonito de la naturaleza, ¿eh? Las sorpresas que nos da. Y sí tiene ese aroma característico del aguardiente. Increíble. Bueno, y aquí ya estamos entonces en uno de los tantos trayectos que hay que pueden presentarse en este hermoso lugar. ¿Cómo estás? Bien. A escasos minutos, literalmente, tenemos un hermoso afluente conocido como Río Claro. Vamos a ir a un sector que se conoce como el Recodo y vamos a disfrutar de estas espectaculares vistas y de todo este entorno natural que realmente está maravilloso. He tenido un clima hoy espectacular, nos ha acompañado un sol muy bueno, muy sabroso, y el color de las aguas, que era lo que yo les decía desde hace mucho rato, lo venía esperando desde hace más o menos 3 semanas hasta encontrarlo en esta tonalidad, que literalmente es transparente. Como me encanta siempre mostrar los sitios naturales donde transito, porque lo más importante de todo esto es reconocernos a través de la maravilla que hay en Antioquia en torno a todas las fuentes hídricas, a ese recurso tan preciado que tenemos que estar cuidando y que de alguna manera otros, digamos, sacan un provecho económico sin pensar en otras consecuencias que trae ello para el resto de la sociedad. Así que no siendo más, entre estos hermosos senderos boscosos, muy demarcados, sencillos para cualquier tipo de público, vamos entonces a disfrutar de lo que son las aguas de este hermoso río, el cual hemos visitado desde su nacimiento, por allá en los lados del río El Criadero. Ríos que han presenciado la historia de pobladores aguerridos y que se empeñan por cuidar estas tierras, porque esas son las personas que ponen la diferencia de un país diferente. Si no, miren lo que tenemos allá, prohibida la caza de animales. Lo que nos comentaban también en El Criadero, que ya se prohíbe la caza con explosivos y otro tipo de venenos en los ríos, que antes era muy normal y hoy en día ya no. Gracias a Dios, la conciencia entre las personas va aumentando y las buenas acciones se van notando cada vez más. Así que no siendo más, ahí los dejo con unas hermosísimas tomas de lo que se conoce como el sector El Recodo, un sitio mágico y espectacular para disfrutar con cualquier tipo de persona, familia, amistades, novias, novios, los que quieran, mejor dicho, todos cordialmente invitados.
del mismo río sacan todo el material para seguir dándole vida a ese proyecto como tal. Dándole vida a nuestro proyecto. Muy bacán. Vea esas aguas, por Dios. ¿Qué más le pedimos a la vida? ¿Ah? ¿Quieres salir a conocer tu propio departamento? Mira estos ríos tan espectaculares que te están esperando. Cristalinos. Ese color verdoso es por las plantas y los árboles. Pero el agua es cristalina. Natural. Te la puedes tomar, muchacho, si quieras. Ahí le dejo. Deliciosa, vea. La puede tomar. Ahí les voy a dar unas pequeñas tomas entonces del dron de lo que es este espectacular lugar. Un sitio impresionante para ustedes de Colombia, para el mundo. Cárdenas. Fuimos desplazados en el 2000, por la violencia. Vivíamos en una vereda que llama El Brillante, del municipio de San Francisco. Y fuimos reubicados en el 2004 acá en Reserva Agroecológica Los Monos. Antes esto era una vereda conformada por la familia Cárdenas y por la familia Alzate. O sea que aquí no vivía nadie más, solamente ustedes dos, que es mucho, un puñadito de personas. Exactamente. ¿Y cómo fue ese llegar a otras tierras después de estar habitando hace tantos años en otro lugar donde era su hogar? Eso es complicado para uno adaptarse por el tema del trabajo, pero nosotros hemos sido una familia muy unidos. Mi padre ha sido muy, o sea, hemos tenido la bendición de Dios con unos padres muy hermosos que nos han ayudado mucho. Y hemos sido muy unidos, entonces hemos trabajado siempre junticos. Llegamos acá y empezamos a comprar un pequeño lote de tierra, como de 3-4 hectáreas. Y ya nos fuimos ampliando y nos fuimos amañando. Y en el 2015, bueno, vamos a hacer una piscina para la gente de la zona, un balneario, un pequeño balneario, a ver cómo nos va. Y arrancamos con ese tema y ya hicimos la piscina, después el kiosco, que es el donde atendíamos a la gente para tomar fresquito. Después de eso ya vimos que surgió la necesidad de hacernos un tema de hospedaje. Entonces hicimos dos habitaciones para empezar. Y después hicimos otras siete, serían, o sea, nueve. Que en total hay 9 habitaciones ya, lo que en algún momento empezó como con una piscina natural. Exactamente. Increíble. Y ya nosotros... Ya empezamos pues con el tema ganadería y ya fuimos visionando esto como para el turismo. Okay. Entonces hemos ido reduciendo potreros y aislando las quebradas para hacer conectividad de un bosque a otro. Ah, o sea que antes estaban pensando en tener muchas pasturas para que el ganado hubiera estado muy tranquilo y muy feliz. Y ya pasaron entonces a pensar en los bosques que deberían de estar acá para que el agua subsista con el ecosistema y las aves y todo lo que hay acá en este entorno natural. Y entonces, a raíz de ese cambio, ¿qué tipo de especies han visto que transitan ya por acá? ¿Cómo ha sido esa fauna al reconocerse nuevamente en estos territorios cuando dejan de ser ganaderos? Cuando usted empieza a conservar, usted por ahí al año 2 es visible el aumento de fauna. Por ejemplo, incluso aquí el jaguar era historia que había estado unos tiempos y nunca se había vuelto a ver. Y el año pasado
El año pasado fue registrada una cámara trampa acá en la orilla del río Claro, acá donde estamos. Increíble. Y lo que es la guagua, el guatín, a esos animalitos estaban enteramente en vía extinción porque los cazadores los tenían muy ahuyentados. Entonces nosotros, desde ese entonces, que ya venimos conservando, aquí no se caza. Aquí hay, más o menos, tenemos un 65 o 70% de bosques y rastrojeras y el 35% en pastos y en cultivos de pan coger. Increíble, o sea que han logrado, digamos, darle un cambio a la moneda, como se dice vulgarmente, de pasar una economía extractiva a una economía más bien de conservación. De conservación. Y el tema de las abejas lo estamos buscando por el tema de conservación y el tema económico. Porque okay, una excelente miel, eso tiene un comercio muy extendido. Eso usted lo que tenga lo vende. Entonces eso también nos ha ayudado mucho a nosotros económicamente. O sea que ya llevan una trayectoria reconociéndose en esta región, en este sector, como productores, digámoslo así, de alimentos y otro tipo de productos que les ayudan entonces a que este proyecto cada día coja mucha más fuerza. Antes nosotros pensamos que cuando íbamos a sacar la miel no íbamos a tener a quien vendérsela, y ahora es que no tenemos miel porque la que sacamos nos la compran de una vez. O sea, ya no dan abasto. No damos abasto. Increíble. ¿Y cómo te sientes hoy en día después de tantos años, de haber vivido tantas historias y tantos momentos difíciles? Hoy en día, ¿tú cómo estás? ¿Tú cómo te sientes? ¿Tu familia? En general, ¿tu entorno? Nos sentimos muy felices. Nos sentimos muy felices acá donde estamos. La idea es crecer un poquito más porque se vienen cosas. Empezamos a hacer, pero ya la gente, el público ya nos está pidiendo más espacio. Cada vez mejorar, más cancha. Mejorar cositas. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Hemos visitado este lugar y lo hemos recorrido de principio a fin. Un sitio espectacular, recomendado para todas las personas que son amantes de la naturaleza, los que le encanta el avistamiento de aves o los que simplemente desean desconectarse de la ciudad, porque esto es lo que encontramos acá en esta reserva agroecológica Los Monos. Así que, mejor dicho, hoy desde aquí, mañana no sé desde dónde. Ahí los dejo con este hermoso episodio y hasta una próxima aventura. Bye bye. ¿Estos son los sembraditos de qué? Aquí plátano y yuca, ya le recogimos el frijol. ¿Plátano y yuca? Plátano, yuca, arroz, esta mata de arroz. O sea que estas espiguitas. Esto es arroz. Ok. Arroz secano se llama este arroz. Secano. Hace 2 años lo estamos cultivando en la finca. ¿Y qué tal? Excelente. Excelente. Rendidor, buenísimo. No tiene ningún abono de nada, sino... natural. La tierra le da. Y al lado del arroz, yuquita y plátano. Aquí está el arroz, aquí está la mata de plátano, está la yuca. Está cultivos mixtos. Sí, señor. Thank you.